Estaba lo más de relajada y tranquila viéndome una serie que me tiene súper enganchada cuando de repente me acordé de algo. Así que cogí las llaves, caminé, tomé una moto, sí señores, una moto, me fui bien lejos, seguí caminando y llegué aquí donde necesitaba ir, al Dollar City, por supuesto que sí, necesitaba llegar al Dollar City porque necesitaba mirar qué había esta temporada de 2023. Encontré esta posadera para ollas que es como de caucho. No, de caucho no, es como de corcho más bien. Encontré también esta línea para los fondos de las gavetas. Es bastante acolchadita, me gustó muchísimo. Y hoy encontré una variedad bastante, bastante amplia de todo lo que tiene que ver con estos recipientes como para hornear, que son desechables. Encontré de estos típicos que son para hacer lasañas. Encontré este también que es para hacer tartas y también para hacer moldes de pan. Me gustó muchísimo este también. Viene por tres. De esta bandeja en particular me gustó mucho porque tiene orejas, tiene para dónde agarrarlas a los extremos, me parece bastante práctico. Encontré también estos ganchitos metálicos que son nuevos para mí. Yo había visto unos anteriormente que son como de plástico, ya más tarde se los menciono. Y la verdad es que me parecieron mucho más bonitos estos de metal. Algo nuevo que encontré fueron estos paquetes por tres para agregar aderezos para las ensaladas, muy bueno, típico para la lonchera. Y también conseguí estos nuevos frascos que en realidad no son de pasta ni nada, son de vidrio y me parecen muy, muy, muy bonitos. Miren que viene con su tapita y viene una diversidad de colores. Seguí caminando por la tienda y me encontré con este pasillo en donde uno puede encontrar todo este montón de cajitas para organizar. A mí este pasillo en particular me gusta muchísimo porque es uno de los que más me gusta y como que echarle el vistazo. Ustedes saben que tengo múltiples proyectos aquí de organización en casa y esta es una de las herramientas que utilizo muchísimo para poder organizar. Pero lo nuevo que encontré aquí en este pasillo fue justo este. Este es un kit para organizar, digamos que los cajones, sobre todo el escritorio. Me pareció muy, muy, muy bonito. Pero la verdad es que me hubiese encantado que estuvieran en acrílico. Pero bueno, hay estos de plástico. Creo que vienen como cuatro divisiones bastante, bastante grandes. Y hay unas más pequeñas como para echar clips y demás. Encontré también esta cajita que me pareció súper curiosa. La verdad es que no entiendo para qué podríamos utilizarlo. Quizás algo como para el congelador o la nevera. Y también encontré este otro paquete blanquito, bonito, también muy, muy, muy parecido al que vimos al inicio para poder organizar el escritorio. Aunque siento que este es un poquito más alto, quizás no sé si en una gaveta alcance o pueda dar el alto. Pero bueno, aquí les dejo las medidas por si de pronto ustedes también están interesados. Es una buena opción, es una buena opción. Caminando por otro pasillo me encontré con todas estas bandejas para hacer hielos. Este particularmente me llamó la atención esta bandejita que es para hacer hielos lineales para poder anexar a las botellas que nosotros consumimos de agua. Me pareció bastante interesante. Pero la que más, más me llamó la atención fue justo este. Este prácticamente tiene como si fuese para hacer unos chuzos de hielo. Y básicamente la premisa es como que, bueno, haz un jugo de naranja o de limón, una limonada, la colocas aquí al congelador y haces como unos chucitos y todos estos los agregas en agua, en un vaso con agua. Me pareció como que interesante la premisa, ¿no? También encontré otras formas para hacer hielitos. Este, por ejemplo, es para hacer manzanas. Y este también que es bastante profundo. Este yo aquí le metí el dedo medio aquí y me cabieron dos... ¿Me cabieron? Me cupieron dos falanges de mi dedo y es bastante. Estos hielos son astronómicamente grandísimos. Esto es enorme. Allí al ladito de esa sección de los hielitos encontré estas bandejitas que sí son, bueno, no podría decir que son de vidrio porque no son de vidrio, son como de una pasta, no sé la verdad como qué material sería. A 6.000 pesitos me parecieron muy bonitas, la verdad es que son bastante llamativas. También al ladito ahí encontré todo esto lo que tiene que ver con la organización y el aseo. Aquí, por ejemplo, encontré esta bandejita para poder descansar todo lo que es la esponjilla y todo eso para que no se nos haga un reguero ahí en nuestra cocina, en el lavaplatos.
Y también conseguí este cepillito que no lo había visto antes en la tienda, también es nuevo para mí. Este cepillito viene, que ustedes ven que viene como en forma de tornado, viene así en espiral y es para poder limpiar el interior, por ejemplo, de los teteros o de aquellas jarras que de pronto sean bastante cerradas en la boquilla, que de pronto no podemos penetrar con nuestra mano muy bien. Encontré también este, digamos que podría decir que es una esponja quitamanchas. Creo que este es el, digamos que el parecido al Magic Eraser, creo que se llama así. Y es muy bueno para quitar manchas de las paredes o incluso de algunos muebles. Encontré también este plumero que tuve que hacerle como que esta toma así ladeada porque no me daba el largo del plumero, ¿verdad? Y este es para poder sacudir y quitar todo ese polvito de las superficies. Algo que me llamó la atención fue esto. Sí lo había visto antes en muchas tiendas, que son estos pañitos húmedos para poder limpiar el piso. Quisiera hacer un videito con respecto a eso, comenten aquí abajito para ver si les gustaría ver ese video colocando a prueba todo eso. Y algo nuevo que me encontré también muy cerquita de esta sección fueron estos termos o estas loncheras que pueden llevarse uno para el trabajo. Estas sí siento que de pronto podrían ser como que unas mini loncheras. Miren que por ahí pude conseguir una ahí abierta y la abrí toda por completo para que se den cuenta. Pensé que traían unas divisiones interiores, pero no vienen divididas por dentro. Pero son así bastante prácticas, son bonitas. La verdad es que es bastante llamativa. Encontré también estos jueguitos de cuchillos, que son como unos mini cuchillos. Estos parecen cuchillitos como para poder cortar mantequilla. Y en la sección de aquí de todo el aseo, la verdad es que no conseguí muchas cosas diversas. Siguen los mismos productos, exceptuando este que encontré. Este no lo había visto antes en mi Dollar City donde yo voy. Este es un aromatizante para telas. Y huele rico, huele bastante bien, huele a detergente, no huele como aromatizante, huele más bien como a detergente. Y también en toda esta sección de todo lo que viene que ser con los olores y demás, encontré este producto que pensé que era conectado, era enchufado ahí al tomacorrientes, pero no. Al parecer uno tiene que mojar esa varita que está allí, destaparlo y dejarlo así expuesto en el ambiente por 5,000 pesitos. Me llamó la atención, ese le eché el ojito bastante. Algo que debo decir de Dollar City es que esta sección de todo lo que tiene que ver con las tazas son de excelente y de muy buena calidad y bastante variadas. Miren que encontré esta taza que es una mega taza. La verdad es que no sé cómo que cuánta cantidad podría caber aquí de líquido, pero son tazas enormes y pesan muchísimo, se nota la calidad y siento que por el tipo de producto que es no son carísimas y porque tienen muchísimos motivos. Estos por ejemplo fueron dos de los que más me llamaron la atención. Y también al igual que esas tazas grandes encontré unas tacitas más pequeñas que podrían ser algo muy parecidas como para tomar el tinto de media tarde, etcétera, algo ahí muy chiquitico. Aquí mismo en esta sección encontré todos estos productos. Estos son las refractarias que yo utilizo para hacer los Frisian Meals, que por cierto le dejo aquí la lista por aquí arribita de reproducción. Aquí salen muy económicos estos productos rolistas, la verdad. Y aquí por ejemplo les hice la comparación de dos tipos que encontré acá. Uno por ejemplo que este es de 14,000 pesos, es obviamente un poquito más grande, es mucho más profunda que en comparación que esta, que es un poquito más chata, menos, más plana y cuesta 10,000 pesos. Valga aclarar que ninguno de estos toppers o ninguno de estas refractarias tiene divisiones internas, aunque podrían conseguirlas en otras tiendas con esas divisiones si de pronto no les gusta mezclar las comidas. Aquí también seguí echando un vistazo en todo lo demás. Estos son productos que ya he visto antes, la verdad es que son muy bonitos y tengo muchos de estos en mi alacena, que por cierto también fue un video que les dejo por aquí arribita, se los dejo enlazado por acá, que fue una remodelación o una organización que hice hace poco en casa con estos productos también.
Lo que sí encontré nuevo en esta sección fueron estas jarras. Estas jarras son de vidrio, no son de pasta. Cuestan 14 mil pesos y traen esta boquilla que es de plástico. Lo que veo es que aquí la tapita no cierra todo por completo, pero bueno, es una opción y como se darán cuenta, hay bienes de varios colores. En la sección de cuidado del hogar me encontré con esta cajita que es un aparatico para poder hacer manicure. Esta en realidad también le eché bastante el ojo por 16 mil pesos. No recuerdo cómo es que se le llama esto, pero bueno, me llamó mucho la atención por el precio. Vamos a ver qué tal. Un día esto lo compro para probarlo. Déjenlo aquí abajito si es un videito que les gustaría ver. También encontré este formatico que es como que para poder hacer limpiezas bien profundas. Y también encontré esto que se había agotado la última vez que lo pregunté, que es para poder soportar el secador para el cabello, que se puede adaptar ahí en la puerta de los gabinetes. Y miren toda esta sección de moñas, ganchitos y todo este montón de cositas para el cabello. Encontré también este famoso rolón, bueno, no sé cómo se le llama, que es para hacer masajes en el rostro. Y algo que me llamó muchísimo, muchísimo la atención fue toda esta sección que tiene que ver con el cuidado de la salud. Por ejemplo, encontré estos productos que sirven específicamente para podernos surtir en nuestro botiquín de casa, que son todas estas curitas, miren que vienen de diversas presentaciones. Estas, por ejemplo, son elásticas y vienen de diversos tamaños. Y estas, por ejemplo, son transparentes que son resistentes al agua. Vienen un montón de curitas, así como se viene ahí, son 100 curitas. La verdad es que esto es una ganga. Y también encontré este paquetico de gasas estériles que viene por 12 sobres y cada sobre viene por dos gasitas estériles. La verdad es que por 6 mil pesos, genial. Encontré también este termómetro óptico que me llamó mucho la atención por 16 mil pesos. Interesante colocarlo a prueba. Ustedes saben que soy enfermera, así que este es uno de los productos que más me llamó la atención. La verdad es que sí. Venden termómetros también digitales a 14 mil pesos. Encontré también estos parches que son adhesivos, que son de para frío. Encontré este pastillero también para aquellas personas que de pronto tienen un régimen de cumplimiento de algún tratamiento en específico. Y también encontré todos estos parches que vienen de gel que nosotros podemos congelar o calentar incluso, ¿verdad? Para poder hacer, digamos que terapias de frío o calor si lo necesitamos. Al igual que esta botella para agua que uno puede prácticamente anexar allí agüita fría o caliente por 16 mil pesos esta bolsa. La verdad es que es una ganga, se ve de muy muy buena calidad. Estos productos suelen ser mucho más caros. Allí al ladito encontré este refrescador, refrescante. Es como un spray para poder, digamos que, aromatizar nuestro aliento en el transcurso del día. En esta sección de herramientas me encontré con este scraper, creo que le dicen así, que es para poder quitar todo ese montón de sticker sobre las ventanas, sobre los vidrios. Muy, muy interesante, sobre todo por ese tamaño. Encontré también una pistola de silicona, pero estas son siliconas gruesecitas grandes. Y esta cajita para poder organizar clavos, tornillos y demás. No tengo vehículo aún, pero he escuchado que este producto es muy bueno para limpiar todo lo que tiene que ver, digamos que con los asientos interiores de cuero en los automóviles, al igual que esta espuma que dicen que huele rico. La verdad es que nunca la he probado. Y también encontré en la tienda este producto que es para poderle sacar brillo a los rines de las llantas.
esta lámpara de luz que podemos anexar allí diversos artículos para poderlos desinfectar y matar muchísimas de las bacterias que podemos cargar allí con esos objetos. Bastante interesante por 16 mil pesos. Encontré también este organizador, que este es uno de los organizadores que andaba buscando corriendo porque tengo muchísimas cosas tecnológicas que necesito guardar y organizar. También encontré esta lamparita que es genial para poder utilizar en los escritorios. Esta funciona con un cable de USB, podemos conectar perfectamente a la computadora o al portátil. Y esto, que también me pareció una muy buena alternativa, es un bombillito que funciona a presión y utiliza 3 baterías AA. Digamos que la otra alternativa sería este, que utiliza con control remoto. Parece muy bonito y lo podemos instalar dentro de los closets o aquellos espacios en donde necesitamos luz, pero que no podemos adaptar, digamos, que un tomacorriente habitual. Esta luz nocturna me pareció curiosa precisamente porque tiene una pantalla. La verdad es que no sé cómo prenderá. Este también me llamó mucho la atención, me dio curiosidad de saber cómo alumbra. En esta sección de celulares encontré este aparatico que sirve como para soportar los celulares y que no queden por ahí tirados. Encontré de varios colores, encontré negros, cafecitos, grises y también un como un rosita palo bonito. Cuesta 14 mil pesos y estos productos usualmente suelen verse mucho más caros en otras tiendas. También encontré este soporte para celular que también tiene un gancho. Miren que puede adaptarse perfectamente al escritorio. Y este es otro también que me llamó la atención por 16 mil pesos. Es un cargador inalámbrico para la batería del celular. Al igual que este aro de luz. Este sí es un aro de luz bastante pequeñito, bastante mínimo, pero por ese precio, la verdad es que es bastante interesante. Encontré también esta lupita que viene adaptada con una luz para poder leer durante la noche. Y esto, que también me parece como que algo recíproco de la pandemia, ¿no? Que quedó ahí como un remanso, que es para no tener contacto directo con todas las superficies. Encontré también este organizador para nuestros cargadores y nuestros enchufes. Y en otro pasillito me encontré todo este montón de cositas. Ya incluso algunos de estos productos ya lo han visto, que los he incorporado también en proyectos de organización en casa. Pero el que más me llamó la atención fueron estas dos cositas. Esta es nueva para mí. Y estas alcancías, que me parecen súper bonitas, muy lindas, por 14 mil pesos. Interesante, sobre todo por los mensajitos que tienen. Hay de diversos mensajitos, pero me parecen muy curiosos, muy bonitos y creo que sí inspiran como a ahorrar, ¿no? Y en la sección de huele, huele, así como diría mi hijo, encontré estas lamparitas o estas velitas que vienen con, digamos que con baterías, con una luz LED incorporada. Me parece muy bonita. Siento que de pronto todo esto en una noche así medio romanticona, así regada por toda la superficie en una mesita, queda al toque. O podemos adaptarlos aquí en todos estos candelabros que vienen así como aberticos, vienen en formita de rombo, que también me parecieron buena idea incorporarlos allí. Estas cestas, que también se las había mostrado antes, me parecen muy 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 bonitas. Y en toda esta sección de craft o de, digamos que, de manualidades, encontré estas cajitas que me parecieron muy bonitas. Encontré esta cajita, por ejemplo, que esto parece como un mini mueble, la verdad, muy chiquitico, que viene con 3 cajoncitos a su vez. Viene algo bien bonito para poderlo pintar y decorar a gusto. Y también encontré esta cajita que me pareció muy bonita también, todo este detalle que viene en la parte superior.
Ya había visto estas salsas antes, pero la única salsa que había visto era la de ajos. Pero hoy encontré un muy buen surtido. Había salsa negra, salsa teriyaki, salsa china. Encontré también esta salsa verde y esta salsa casera. No sé si alguno de ustedes las ha probado. Si alguien lo ha probado, por favor, déjenlo aquí en los comentarios si en realidad es pica o no. Esta salsita que dice que es maíz dulce, interesante. Y encontré toda esta variedad de salsa barbecue que normalmente había visto la tradicional, normal, la de la Constancia, pero esta es una marca diferente. Encontré también esta variedad de, digamos que de picanticos, algo desde muy suavecito a lo más fuertecito. La verdad es que sí sentí que este producto estaba un poco más variado, esta sección. Incluso encontré una salsa de habanero a base de mango y también de jalapeño. Todas estas me llamaron la atención, la verdad. La quiero comprar todas. En la sección de jardinería, algo diferente que vi fueron estas maceticas que podemos adoptar en las barras. Esto creo que podría ser algo muy muy bueno para adoptar, digamos que en las rejillas de nuestros balcones para que nuestras plantitas reciban sol. Y todas estas que también hemos visto antes, que serían para poder organizar nuestras macetas, ¿cierto? Y en toda esta sección de estos mecatos, una de los que sí le puedo recomendar a ojos cerrados es estas crispetas de mantequilla, son deliciosas. Y se pudieran conseguir estas que son de plátano verde, exquisitas también. Bueno, rolistas, y este ha sido el video de hoy. ¿Qué tal todos esos artículos nuevos? Ah, me llamó la atención varias cositas que creo que les voy a comprar a los niños para este regreso a clases. Estaría bastante interesante, a ver qué tal. Sale como una jornada de organización de su escritorio, que por cierto tengo bastante, bastante pendiente. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video, rolistas, y nosotros nos vemos en uno próximo. ¡Chao!